en el día de la Natividad de Nuestra Señora, este día 8 de septiembre, se proclama este Evangelio de la genealogía de Jesucristo. Pocas veces nos fijamos con detalle en esa genealogía, ¿no? Porque tampoco tenemos la cultura veterotestamentaria que se necesitaría para entenderla bien. En los Evangelios hay dos relatos de las genealogías. Uno de Lucas, que narra después del bautismo de Jesús en el Jordán, y sobre todo el más famoso es este, ¿no?, con el que se inicia el Evangelio de Mateo. Fijaros si se le da importancia a esa genealogía, que el primer versículo, el Evangelio de Mateo, comienza diciendo: libro del origen de Jesucristo. Le llama al Evangelio de Mateo libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y comienza la genealogía. Abraham engendró a Isaac. Hay grandes figuras, ciertamente, ¿no?, que escoltan la espalda de Jesús, ¿eh? Hay personajes revestidos de santidad en la historia de la salvación, pues Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Pero no solo hay luz en esa lista. Lo verdaderamente conmovedor es que ninguno de los evangelistas haya intentado limpiar esta estirpe de Jesús. Porque lo típico de cuando se hace pues una genealogía de una gran figura en la antigüedad es que se intenta limpiar y quitar un poco los escalones negros que haya en su genealogía, ¿no? Y no obran así los evangelios. La genealogía que cuentan los evangelios no oculta que Cristo pues desciende de bastardos, no oculta, por ejemplo, el pecado de David de llevar a Urías a la muerte para quedarse con su mujer. Dice, por ejemplo, David de la mujer de Urías engendró a Salomón. O podía haber dicho David de Betsabé engendró a Salomón, pero no, en vez de llamarla Betsabé dice de la mujer de Urías, dejando patente que esta mujer te quedaste tú con ella habiendo matado a su marido. O sea, no oculta el pecado, casi lo muestra, ¿eh?, de una manera bastante contundente. La genealogía no oculta que Jesús desciende de bastardos. La genealogía, incluso en contra de lo que era costumbre, ¿no?, en las genealogías hebreas, aparecen en ella también el nombre de muchas mujeres, algunas de ellas extranjeras, tres de ellas extranjeras, lo cual estaba mal visto, el matrimonio con extranjeros, con los judíos. Tres de ellas son pecadoras. Aparece el nombre de Rahab, la prostituta. Aparecen nombres que con episodios muy duros moralmente, como el de Tamar, nuera de Judá, que para vengarse de él se vistió de cortesana teniendo una relación incestuosa con su suegro. O sea, los evangelios no ocultan nada de esto. Casi parece que como que lo muestran con cierto descaro, ¿no?, en vez de pudorosamente ocultarlo. Al obrar así, los evangelistas están haciendo teología de alguna manera, ¿no? Están subrayando que Cristo entró en la raza humana tal y como es, pecadora, para transformarla. ¿Y por qué se lee este evangelio el día del nacimiento de María? Pues porque Dios puso un dique en esa historia, ¿no?, de pecadores, puso un dique, decir, hasta aquí llega el pecado, y puso un pórtico en ese penúltimo escalón que fue el de María, la Inmaculada, que por una parte acepta toda la historia anterior, pero al encarnarse en ella, Jesucristo la hace toda nueva. Esta genealogía, con sus luces y sombras, nos demuestra que Dios escribe recto con renglones torcidos. Nos demuestra que Dios nos respeta, ¿no?, nuestra libertad, pero la reencauza, nos propone reencauzarla, utilizando incluso nuestros errores para llevarnos a la gloria. Dios sabe encontrar de nuestros fracasos caminos para llegar a Él. Escuchemos bien esto, ¿eh? Dios no fracasa. Esta genealogía es garantía de que Dios no nos deja caídos y que nos invita a reorientarnos hacia Él, hacia Cristo. Aprendamos esto bien. Esta genealogía nos viene a decir
que aquí todas las páginas de nuestra vida, hasta las que parecen más negras, se aprovechan todas. Todas las heridas se aprovechan, se redimen. Las heridas que nos hacen sufrir, Dios las hace gloriosas. Es una gran lección frente a la tentación desesperanzada, pesimista, con la que uno puede ver la historia de su vida y los episodios negros que ha tenido en su vida, ¿no? María se inserta en nuestra historia, historia en la que hay muchos aparentes fracasos, para preparar el terreno a Jesucristo, a la llegada de Jesucristo, quien lo hace todo nuevo. La vida es una peregrinación y María, ¿no?, se pone ahí en primer lugar en esa peregrinación y nos muestra que todo tiene que ser reconducido en nuestra vida, todo cuanto ha acontecido tiene que ser reconducido para la gloria de Dios.